Estaven programats per novembre, però la dichosa pandèmia va fer que les ajornaren. I per fi, en aquesta seminormalitat, entre cometes, la comencem. Sabeu que tenim avui la conferència de Mauro sobre les pintures rupestres, la setmana que ve una sobre les germanies i l'altra sobre els llocs de la Guerra Civil, el final de la Guerra Civil, per les comarques estes del sud. Sols volia comentar una cosa, que Mauro té, diguem, tema en el Museu Arqueològic del Coll i la setmana que ve, que ja s'haurà acabat teòricament la restricció, bueno, algunes restriccions, per la vesprà, a les 5, farem una visita informal a les pintures de la Sagra. Val? De la Sagra. Sarga. I el que sigui... El sábado. El sábado. Perdó? Dissabte que ve a les 5 de la vesprada. Dissabte que ve, que serà 15, a les 5 de la vesprada, els que sigueu interessats, ara a l'hora d'eixir, deixeu el nom per tindre una idea aproximada dels que serem. Perquè a Mauro li deixem la clau, però necessita saber un poc, té que estar un poc controlada la cosa. Així que pues, vos anoteu i sobre això pues, ja la setmana que ve quedem, per exemple, la porta allà a l'escola, per exemple, que està acabada les afores. Que estava pensant millor, quizás a les 4:30, per ir... Per pegar allí a les 5. Con calma, millor a les 4:30. Vale, pues a les 4:30, el dissabte que ve, quedem a la porta de l'escola del Rico Sapena, allí on està l'edifici de direcció, o sigui, oposat a l'institut, el que mira cap avall, cap a l'auditori, vale? On està, porta, on es posava la fira. On es posava la fira, val? I d'allí ja hi sirem i bueno, o sigui, han acabat, el que sigui interessat que s'apunte, val? I que tingueu bones jornades. Bueno, ahí Cedero presentarà Mauro i ja ell s'encarrega de... Bé, el nostre amic Mauro va ser primerament professor en la Universitat de La Laguna entre 1970 i 1979. Després de la Universitat d'Alacant, entre 1979 i 2010. També ha sigut professor emèrit i actualment està jubilat. Ja de ben jove, en la seva primera etapa com a professor de la Universitat de La Laguna a Tenerife, comença a estudiar l'art rupestre prehispànic d'algunes de les illes Canàries. En aquesta primera etapa ja es veu el seu afany investigador, com ho demostren les més de 15 publicacions que abasten tant pintures i gravats rupestres de les Canàries com de l'Exara del Sàhara espanyol. A partir del 79 és designat a Alacant, primer com a professor i després com a catedràtic. Sense deixar les investigacions arqueològiques de la seva Canàries natal, comença a interessar-se per l'art rupestre de l'art mediterrani. La seva primera actuació arqueològica de les nostres terres va ser a l'estiu de 1980 amb el cap i estudi dels abrics amb pintures rupestres de Beniatjar i Salem en el Benicadell, en la Vall d'Albaida. Per cert, també va ser per a mi el meu bateig arqueològic, quan encara era estudiant de quart de Geografia i Història. A partir del 1981, i amb la col·laboració inestimable del Centre d'Estudis Contestants de Cocentaina, va començar una etapa frenètica de descobriments de nous jaciments, catalogacions de pintures que anaven descobrint, estudis nous i noves interpretacions de les pintures descobertes al llarg de la primera meitat del segle XX. La qual cosa ha contribuït a posar en valor bona part de l'art rupestre de la façana mediterrània, de la península ibèrica, i de manera destacada el descobriment i consolidació d'un nou art, l'art rupestre macroesquemàtic, art que sols es dona en les nostres comarques. Aquest descobriment fou qualificat en el seu dia com a transcendental i considerat com una de les aportacions més importants realitzades a l'arqueologia europea de finals del segle XX. Tot i això, tot això ha contribuït a fer visibles uns pobles
de l'interior que d'aquesta manera han pogut desenvolupar infraestructures culturals sostenibles, com seria el cas de la Ruta dels Abrics, el Marc Rupestre, el Macroesquemàtic o el Centre d'Interpretació de Castell de Castells. També amb el Centre d'Estudis Contestants ha estat estudiant pintures rupestres a Katotilla, en l'estat de Medhya Pradesh, a l'Índia, on hi ha un fabulós conjunt de pintures que van ser estudiades al llarg de més de 5 anys i que encara el Centre d'Estudis Contestats segueix estudiant. Mauro és també un dels grans especialistes de l'edat del bronze del País Valencià i des de 1982 ha excavat en els jaciments de les comarques de Vinalopó com la Horna i el Tavallà a Asp, entre altres llocs. En 1986 va començar a excavar el jaciment de Cabezo Redondo a Villena, excavacions que encara segueix avui dia. Aquest excepcional jaciment també ha sigut posat en valor amb la consideració de les seues estructures constructives i amb la recent declaració per part de la Generalitat Valenciana com a bé d'interès cultural. És autor de nombrosos llibres, articles en revistes científiques i de difusió i de conferències i comunicacions en fòrums locals, regionals, nacionals i internacionals. Ha escrit més de 140 articles o col·laboracions en revistes de caire científic o obres col·lectives. Ha escrit 15 llibres, dels quals podem destacar, per exemple, Arte Rupestre en Alicante, escrit junt al Centre d'Estudis Contestants, que és un magnífic llibre que s'ha convertit en una obra de referència internacional de l'art rupestre. També ha dirigit 20 tesis doctorals, ha sigut coordinador de les publicacions de caire científic i a tot això caldria afegir les seues intervencions com a director del Museu de la Universitat d'Alacant, el MUA, vocal del patronat del Museu Arqueològic Nacional de Madrid, del MAN, vocal del patronat del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant, el MARC, membre del patronat de la Fundació Universitària de l'Alcúdia, a Elx, director del Museu del Centre d'Estudis Contestants de Cocentaina, membre de l'Institut Arqueològic Alemany, de l'Institut d'Estudis Canaris, de l'Institut d'Estudis Albacetenses, de l'Institut de Cultura Joaquín Albert. També va ser vocal del Consell d'Art Rupestre d'Espanya, nomenat pel Ministeri de Cultura, vocal del Consell Assessor d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana i també vocal del CARAMPI, a proposta de les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Castella de la Manxa, Catalunya, Múrcia i València. Bé, el CARAMPI es va crear en 1996 a proposta de la Generalitat Valenciana i està compost per les autonomies que disposen de jaciments, coves, abrics i altres testimoniatges vinculats a l'art rupestre. Juntament amb el territori valencià. Les propostes d'aquest organisme van conduir a que la UNESCO declarara les pintures de l'art mediterrani com a patrimoni de la humanitat en 1948. També caldria destacar que va ser nomenat fill il·lustre de Breña Alta, de l'illa de la Palma, la seva localitat natal, i fill adoptiu de Villena en el 2010. Per la seva vinculació amb aquesta localitat al llarg de més de 30 anys, pel seu treball en difondre el patrimoni arqueològic de la ciutat i la seva vinculació en la fundació ja desapareguda del desaparegut don José María Soler. Vinculat a Castella des de fa molts anys, ja que és propietari de la casa del centre històric i de Moro Groc, a les festes amb els seus amics i una anècdota, la primera volta que va estar a Castella, va ser una exposició només arribar de Canaris, pràcticament, que era d'indumentària tradicional i la qual van fer en el centre cultural, en el local del centre cultural. I la segona volta que va estar també amb mi, que va ser la celebració d'un sopar del 9 d'octubre, en el centre cultural Castelló. En definitiva, com diem, hacia Castella, Mauro és tot una eminència. Un dels més grans especialistes d'art rupestre a nivell europeu i del segon mil·lenni abans de Crist de l'art mediterrani. Tot un savi. Ahí està Mauro.
especial hacia Federico. Aquí lo que ha dicho está motivado por la amistad que nos une desde hace 39, 40 años. No sé si 39, 40 años, que fue cuando yo llegué a Alicante a incorporarme a la que todavía no era Universidad de Alicante y sería a los dos meses. A partir de este momento he tenido una relación con Federico y con otros amigos de Castalla que me ha hecho incorporarme de alguna manera a la actividad cultural, a las fiestas, a las diversiones, a la amistad en este pueblo. Y todo lo que ha contado de mí, pues, puede ser cierto, pero solo tiene una explicación, que soy ya muy viejo. Es decir, estoy ya con una pata allí y otra aquí, por lo tanto ya estoy al final de mi vida y por lo tanto, de alguna manera, con poco que hubiese trabajado, pues ha salido. Porque una cosa sí tengo clara. Lo único que me enseñaron mis padres era que cuando uno decidía hacer una cosa, había que hacerla bien y había que poner todo el empeño. Y eso es lo que yo hice, lo que he hecho a lo largo del tiempo. Me ha interesado la arqueología de campo, he excavado, como él ha contado, he hecho estudios de arte prehistórico aquí, en Canarias, en el Sáhara, en todas las comunidades del arco mediterráneo, y ahora también pues, hemos hecho estudios, que esperemos que se publiquen a lo largo de este año, en la India. Por lo tanto, he aportado algo, tampoco mucho, pero he tenido la suerte de caer en un territorio extraordinario, en un territorio privilegiado. Alicante es, dentro de las tierras de la España mediterránea, un lugar privilegiado. Lo es por su historia, lo es por su patrimonio y lo es sobre todo porque a lo largo del tiempo ha existido una preocupación por conservar, menos por difundir, su patrimonio. Y de eso, de una vertiente de este patrimonio que es el arte rupestre, le voy a hablar aquí. El arte rupestre es una manifestación mundial, existe en todo el mundo, en donde las poblaciones sin escritura han pintado o han grabado en las paredes de cuevas o de rocas aisladas imágenes que se relacionen con sus creencias, con sus relaciones entre personas y entre grupos humanos. Y eso es lo que, de alguna manera, indica el arte rupestre. Un arte rupestre que tenemos el honor, todos los que estamos integrados en la fachada oriental de la península ibérica, de haber sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Y tenemos además la ventaja, el privilegio, de encontrarnos con una serie de yacimientos excepcionales, en algún caso únicos, entre ellos el conjunto de la Sarga en Alcoy, que cuando los inspectores de la UNESCO vinieron para ver si estos yacimientos tenían la categoría de Patrimonio de la Humanidad, se quedaron impresionados y optaron por apoyar de alguna manera esta convocatoria. Y el yacimiento que es clave, como veremos los que vayan a la excursión del próximo sábado, es la Sarga. Y ahí está la historia de las gentes que vivían en estas tierras entre hace 7 y 5 mil años de antigüedad. Y no les hablaré aquí de lo que significa la Sarga, pero sí daré unas pinceladas. Pero pueden ver ustedes esas imágenes que son de alguna manera extraordinarias. El primer yacimiento que de alguna manera marca la ruta, que sigue luego la investigación, que sigue luego el patrimonio en toda la fachada mediterránea, es el yacimiento del Cogul en Lleida, que es el punto de partida. 1908, hacían unos pocos años que la ciencia oficial había aceptado que las pinturas de Altamira eran obra del hombre prehistórico, y allí pues había una serie de imágenes que de alguna manera marcó
el camino de lo que va a ser después. Allí se habló de un arte paleolítico que está en este sector. Esto es falso. Esas imágenes se las inventaron, no son así. En aquella época, esto es el arte que se decía en aquel momento paleolítico, hablaremos después. Un arte levantino, extraordinario por lo que cuentan y por los detalles que los que representa, y un arte esquemático donde de alguna manera está sintetizado la abstracción. Es decir, que vamos de un arte muy naturalista, muy fijado a la imagen, a un arte que de alguna manera reduce, como veremos después, las imágenes a su mínima expresión. Y estos son lo que la UNESCO nos incluyó de alguna manera en el patrimonio mundial. La UNESCO, como ustedes saben, es el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la protección, a la conservación y a la difusión de las artes y la cultura de todo el mundo, y para apoyar una serie de elementos importantes, pues creó una figura que es el patrimonio mundial, en que se recogen todas las obras y los conjuntos que del hombre y de la naturaleza, como son los lugares arqueológicos que tengan un valor universal, excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y antropológico. Y todo esto lo tiene el arte rupestre. Y todo esto lo tiene el arte rupestre del arco mediterráneo. Pero no son cuadros, no son pinturas en las paredes. Están íntimamente ligadas a la naturaleza. Y por eso se creó una figura todavía más importante, que es los paisajes culturales, donde se une la naturaleza y el hombre, donde el hombre y la naturaleza están perfectamente implicados. Y esto es lo que nos enseña el arte rupestre del arco mediterráneo. Cuando se declaró el patrimonio mundial, la UNESCO tiene muchos elementos. Ustedes saben que dentro del patrimonio mundial está el Misteri de Elche, como un patrimonio etnográfico inmaterial. Está el Palmeral de Elche y están otros elementos culturales, está la Lonja de Valencia. Pero en el mundo hay solo 34 conjuntos, no abrigos, sino conjuntos con pinturas rupestres. 34 en todo el mundo, desde Australia hasta las islas de la Polinesia, a Europa, prácticamente todo el mundo. Y dentro de ese grupo, dentro de esos 34 grupos, hay uno que es el arco mediterráneo. Un término que cuando se estuvo trabajando para declararlo patrimonio de la humanidad, había que inventarlo porque teníamos 6 comunidades autónomas que tenían unas características y había que englobarlo. Y se creó el término del arco mediterráneo. Eso fue el año 98. Y en ese momento se catalogaron, se inscribieron dentro de la lista de patrimonio mundial 757 conjuntos de pinturas rupestres. Desde el Prepirineo de Aragón hasta las tierras de la Alta Andalucía en Jaén o de la comarca de los Vélez en Almería. Y se hizo un inventario regional que donde de alguna manera el territorio privilegiado por el número de conjuntos, no lo ven aquí, es el País Valenciano. Ahí es donde aparecen más conjuntos. El resto de las comunidades autónomas, Aragón, desde Aragón hasta Cataluña, el número de abrigos era menor. Y este conjunto fue el que se declaró Patrimonio Mundial. Y este es el diploma que la UNESCO entregó para atestiguar la importancia. Y nos dice
que el arte rupestre del arco mediterráneo constituye el conjunto más grande de pinturas rupestres de toda Europa y es un fiel reflejo de las formas de vida de las poblaciones que vivieron estas tierras durante bastante tiempo. Ya veremos cuánto. ¿Y por qué? Se pregunta uno, ¿por qué la UNESCO declara esto? Si me podían apagar la luz, es que me están dejando ciego. Por lo menos, o bajarla o algo. Eso, mejor. Gracias. ¿Por qué? Hay que presentar unos argumentos. En primer lugar es que es un patrimonio muy frágil. Un patrimonio que está muy deteriorado, que está en el campo. Que tiene un valor documental extraordinario. Las imágenes son estéticamente extraordinarias. Pero más extraordinario es lo que nos cuenta. La información que nos da sobre los modos de vida. Pero lo que es importante, porque es un paisaje cultural, es el lugar donde está. Son paisajes que están en un proceso de cambio, en un proceso de despoblación, en un proceso de abandono de las gentes. Y por lo tanto es un lugar que había que rescatar, que había que impulsar para el desarrollo de los pueblos. Porque interesaba sobre todo, no podemos olvidarnos, que hay que... La arqueología, el patrimonio es muy importante, pero lo más importante son las gentes que viven en los pueblos. Y muchos de los pueblos del país valenciano, de la zona de Cuenca o de algunas comarcas de Aragón, los pueblos se están deshabitando. Y por lo tanto había que buscar un mecanismo, y el mejor mecanismo es el patrimonio, que nos diera valor a ese patrimonio. Son lugares que están alejados del lugar donde se vive, perdidos, en sitios muy deteriorados a veces, donde ha existido mucha agresión a la naturaleza, donde ha habido mucha deforestación, mucha erosión, y por lo tanto había que fijar de alguna manera el interior. Y luego, por otro lado, como vamos a ver, había algunas agresiones, y veremos algunas terribles, algunas agresiones que hacen que lo que nosotros estamos viendo hoy, seguramente nuestros hijos no lo verán, porque han desaparecido. Y ahí tienen ustedes, pues, estas agresiones en algunos yacimientos o estos lugares que hay que respetar el paisaje, porque el paisaje cultural es muy importante, como este conjunto, donde encima de estos abrigos con pintura están estas molinetas, que estéticamente pues, podemos pensar que no afectan al paisaje, pero que sí, lo afectan y deterioran. Pero evidentemente, estas imágenes, algunas de estas imágenes son únicas. Es el caso de esta escena de una hombre o mujer, yo creo que es una mujer por una serie de características, que está recogiendo miel, que está subiendo por una liana, mete la mano en un agujero de la roca para recoger la miel, y es un testimonio excepcional de una actividad que está extendida por todo el mundo y que estas imágenes, semejantes a estas imágenes, tenemos en Indonesia, tenemos en la India. Y yo recuerdo cuando los inspectores estuvieron recorriendo estas tierras para visitar los yacimientos emblemáticos, en Bicol, que es donde está esta cueva de la araña, nos encontramos con una asociación mundial de apicultores que trajo miles de firmas de los apicultores para solicitar que el arte rupestre del arte mediterráneo, y en especial estas imágenes de apicultores, se integraran con una vida, la vida tradicional, y por lo tanto también fue un motivo por los cuales la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que se pretende? Se pretendía identificar una manifestación artística, tenemos otras, que existen en esta fachada oriental de la península ibérica,
en donde hay cuevas, abrigos, paisajes, pero pronto nos dimos cuenta que además del arte levantino, que era el importante, y veremos por qué era el importante, y era el que de alguna manera motivó el inicio del expediente, existían otros artes. Otros artes, que era arte rupestre paleolítico, arte levantino, arte macroesquemático, arte esquemático, veremos luego qué son. Y luego le he puesto en blanco el arte esquemático antiguo, porque eso lo hemos descubierto, lo hemos estudiado después de que se hizo el documento para la UNESCO. Por eso los artes del arte, perdón, los abrigos, los conjuntos, las pinturas del arte esquemático antiguo no están incluidos en la lista original, porque apareció después. Y eso nos dan estas imágenes tan extraordinarias, lo pueden ver bien, pero sobre todo nos da este mapa lleno de puntos que nos demuestra la distribución irregular de este arte, desde el prepirineo de Huesca hasta la zona de contacto entre Almería y Granada, con una concentración importante en Alicante, en la zona de entre el maestrazgo de Castellón y el de Teruel, y algunos yacimientos de Cuenca. Pero hoy este mapa está sobrepasado, porque tenemos prácticamente puntos en todo este amplio territorio. De hecho, hace 20 años, cuando se clasificó el arte rupestre Patrimonio de la Humanidad, en Alicante, piensen que en Aragón había 100 y pocos, en las otras comunidades no repasaban de 100, y en Alicante teníamos 302 conjuntos, perdón, en Alicante no, en todo el País Valenciano, 302 conjuntos, con un predominio absoluto de Alicante sobre el resto de las provincias. Y a medida que hacíamos inventario, y ahí están recogidos los hechos importantes de la investigación, lo que hemos ido realizando, no solo yo, conjuntamente con el Centre de Estudios Contestán, conjuntamente con otros investigadores de Valencia, hemos ido incrementando el patrimonio, y de pasar de 57 municipios el año 98, cuando nos declararon Patrimonio de la Humanidad, a pasar a 131 municipios en la actualidad. Esto está viejo. Es decir, ahora tenemos 610 conjuntos y el inventario no recogido por las distintas autonomías sobrepasa ampliamente el millar. Es decir, que tenemos, seguimos insistiendo, y tenemos el mayor conjunto de arte prehistórico. Y en esos conjuntos tenemos una serie de yacimientos donde hay un estilo, unas pinturas, unas imágenes, en unos lugares que no sabemos qué significaba para ellos esos lugares, pero que nosotros le damos el nombre de santuarios. Cuando hablamos de santuario, siempre pensamos en lugares religiosos, nada más lejos de la realidad. Un santuario es un lugar donde la gente de un entorno se considera formando parte del grupo, y en ese lugar pueden realizar actividades religiosas, pero sobre todo pueden realizar pues lugares de intercambios de productos, de intercambios de hasta enlaces matrimoniales. Es decir, son poblaciones muy pequeñas, perdidas en un territorio muy agreste, y necesitan, al menos durante algún periodo del tiempo, a lo largo del año, unirse, establecer relaciones. Y esas relaciones se hacen en estos lugares donde se ponen estas imágenes, donde se ponen imágenes, a veces una sola imagen y a veces de un solo estilo. Es decir,
de uno de los estilos que vimos antes. Y por lo tanto, esas imágenes son, desde que son monotemáticos, esta por ejemplo de aquí de Alicante con rayas, o este con un sol, o otros conjuntos como este otro de la Sarga en Alcoy, donde pueden ver ustedes una serie de imágenes que es un santuario compartido. Compartidos o por un horizonte artístico, es decir, por un mismo estilo, por las mismas figuras, aunque las imágenes varíen, o por, con esta imagen tan extraordinaria de la cueva del Tío Modesto en Cuenca, donde hay arqueros, donde hay animales, esta extraordinaria cabra, donde hay signos, es decir, que a lo largo del tiempo se van haciendo imágenes, se van superponiendo unas imágenes sobre las otras, de tal modo que a lo largo de un tiempo, que no sabemos cuánto es, pero que sí podemos fijarlo más o menos por una serie de características que vamos a ver después, en un periodo de tiempo muy preciso. ¿Qué tenemos en nuestras tierras? ¿Qué tenemos en el arco mediterráneo? Tenemos un primer horizonte, que es el arte rupestre paleolítico. El arte no existe, aunque cada vez es más viejo en su aparición, no existe desde que hay hombres en la tierra. Nosotros sabemos que hoy la presencia del hombre en la tierra supera ampliamente los 2,5 millones de años. Sabemos que en la península ibérica hay hombres de hace más de 1 millón de años. Sabemos que en el país valenciano hay hombres desde hace cientos de miles de años. Quizás si se confirma un hallazgo que hay en Valencia de casi de más de 1 millón de años, casi contemporáneo a Atapuerca. Pero el arte solo aparece cuando aparecemos nosotros, cuando aparece nuestra especie como tal, lo que nosotros llamamos el hombre moderno, es decir, aproximadamente hace 40,000 años. Aunque en este momento hay indicios de que los hombres anteriores al hombre moderno, a ese que llamamos hombre de Cro-Magnon, existía el hombre de Neandertal, y ese hombre de Neandertal, pues también, según los indicios que tenemos, realizaba arte en la zona de, por lo menos en la península ibérica, de Andalucía y de Extremadura. Si es así, pues tendríamos arte neandertal, aunque nosotros, por ahora, al menos en nuestras tierras, en el arco mediterráneo, tenemos el arte rupestre en una cronología que podríamos situar hace 35, entre 30 y 40 mil años de antigüedad. Es lo que nosotros conocemos como arte rupestre paleolítico, que lo realizan gentes anatómicamente semejantes a nosotros, exactamente como nosotros, somos intercambiables, o sea, por lo tanto no hay diferencia alguna, y que esos hombres evidentemente hablaban un lenguaje que desconocemos, pero que tenía la complejidad, el lenguaje solo existe para comunicarse, por lo tanto utilizarían aquellas palabras que explicaba el mundo, su mundo, y esa gente pues elige algunos lugares que les llama la atención para realizar ese arte rupestre, como es el caso de la cueva del Parpalló en Gandía, una geografía que sugiere, pueden pensar que los arqueólogos estamos obsesionados con el sexo, que sugiere de alguna manera una vulva, de alguna manera, y en ese fondo de esa vulva es donde se realizan unos grabados en las paredes, pero no solo en las paredes, porque aquí viven durante más de 30,000 años grupos humanos y van dejando losas de piedra, hasta 5,000, con grabados y pinturas, de tal modo que este conjunto de Parpalló es la pinacoteca más completa
del arte paleolítico occidental. Son losas de piedra con grabados y pinturas. Y durante mucho tiempo se pensó que como teníamos este yacimiento tan importante en Barpayor, no había en la España mediterránea otros lugares para el arte rupestre como hay en el Cantábrico, como hay en Asturias, como hay en Cantabria, como hay en el País Vasco. Y por eso no se sabía hasta los años 80 que empezaron a descubrirse otros yacimientos precisamente en Alicante. Y de hecho, aquí nos encontramos, no sé si lo ven, pero pueden adivinar algunos motivos, porque estos grabados son extraordinariamente finos. Cuesta muchísimo verlos, por eso el calco que pueden ver ustedes aquí de esta cueva del Conte en Pedreguer. Son yacimientos paleolíticos extraordinarios. Y aquí tenemos este extraordinario conjunto de la cueva Fosca. Decíamos, como en la España mediterránea hay buen tiempo, como en la España mediterránea no hay los fríos que hay en Cantabria, lo que tenemos son arte al aire libre. Pero sin embargo, aquí en Alicante se descubrió, en los años 80, un conjunto de grabados, no de pintura, en el fondo de una cueva a 70 metros de la boca, que hay que pasar varias gateras extraordinariamente difíciles, y en esos grabados nos encontramos, como pueden ver aquí, con una sierra perfectamente grabada. Aquí hemos tenido la suerte de que no fue afectada, no fue destruida, porque alguien llegó aquí, hizo un graffiti, puso sus iniciales. Por suerte no lo puso sobre la cabeza de la sierva, pero también un caballo o motivos geométricos. O sea, por lo tanto, a lo largo de un recorrido dificultoso, peligroso en algunos casos, fue grabando una serie de imágenes, y a pocos kilómetros de aquí, en otra cueva de la Val de Evo, pero en una zona donde el arte se puede ver al aire libre, en la zona de penumbra, se grabó solo una figura, que es esta cabra, las patas, la línea del vientre, las dos patas delanteras, la cabeza y la cornamenta. Esta es una cabra de un periodo conocido como el solutrense, que es intercambiable con otra pintada de la misma manera en la cueva de Nerja, en la costa de Málaga. O sea, por lo tanto, tenemos esa comunidad entre todo el arco, no solo el arco mediterráneo, sino en toda la España mediterránea. Esto es el arte paleolítico que tenemos aquí. Y tenemos a finales hacia el 11.000, empieza a cambiar el tiempo, se elevan las temperaturas, la relación del hombre con el medio cambia, y ese arte tan preciso, tan perfecto, como teníamos antes, es sustituido por otro más tosco, menos preciso, que es lo que llamamos el arte epimesolítico o finipaleolítico, donde, como pueden ver, los animales, está el calco, pues no tienen la precisión, no tienen la gracia que tenían los anteriores. Es un arte, de alguna manera, no degenerativo, sino que la imagen vale para lo que interesa, aunque no sabemos qué es lo que interesa. Luego podemos saber qué es lo que interesa. Y en este momento, hace 7.000 años, Alicante es un territorio privilegiado. Lo decía Federico antes, que el arte macroesquemático era un arte exclusivo de Alicante. Hoy se amplía un poquito, pero es un arte exclusivo de Alicante. Con la sarga como yacimiento más emblemático. Y todo ello
es el norte de la provincia de Alicante. No rebasa de la Sarga hacia abajo. La Sarga es el límite exterior del arte macroesquemático. Y hacia el norte son las tierras del Benicadell, aunque rebasa por la zona de Boca Irén, rebasa algunas pinturas. Y ahí, en una distribución perfectamente clara en todo el territorio, nos encontramos el arte macroesquemático con estas imágenes. A la luz del día, se ha abandonado la costumbre paleolítica y se han grabado unas imágenes que se pueden ver a centenares de metros. En algún caso, como es el Pla de Petracos, en la Sarga a menos. Pero evidentemente estamos ante un arte donde las paredes verticales con pequeñas hornacinas tienen imágenes perfectamente pintadas en una organización perfectamente determinada, no aleatoria. Están pintadas donde están y por qué están. Y por ello, la figura más emblemática y más conocida es el orante. Una figura extraña, una figura que no tiene paralelos en ninguna otra parte del mundo. Aunque la figura de los orantes, es decir, una figura que levanta los brazos hacia arriba, como si pidiera, que en algún caso desarrolla las piernas también hacia arriba, con los dedos de los pies sobre la cabeza, que ocupa prácticamente todo un abrigo, donde se pueden ver, o el orante, con todos estos rayos para indicar la potencia, la fuerza que tiene esta imagen, y esta otra de arriba, que como si surgiera de la cabeza de la figura que está abajo. A veces se unen, son dobles, dos figuras que con una economía de medios reducen los brazos de las dos figuras a dos brazos, con las piernas hacia arriba también, una mayor y otra más pequeña, que apoya la cabeza sobre la mayor, con una serie de puntos que lo rodean, que un profesor, siempre gusta contarlo, aunque mucha gente dice que no lo cuente, pero lo voy a contar. Esta imagen sugiere que se trata de una pareja, un convencionalismo normal, en donde la mujer y el hombre a veces se representan del distinto tamaño, y un profesor de Zaragoza, cuando cumplió, no sé si los 50 años o los 70 años de casado, utilizó esta imagen para comunicar que había cumplido los años, porque decía que era como él y su mujer saliendo de la iglesia y que le tiraban flores o arroz. Es decir, esta imagen que lo rodea saludando de alguna manera. A veces, figuras triples, con estos triángulos, con estos puntos sobre la figura principal para indicar lo que es importante, y una hornacina que aquí se ha perdido parte por la erosión, pero aquí otras figuras tan extraordinarias, como esta figura que está disfrazada de toro con cuernos en la Sarga, que es una de las figuras desde el punto de vista de imagen, de estética, más extraordinaria. Pero también hay una serie de motivos verticales que acaban en dedos, serpentiformes verticales que acaban en dedos, que no representan nada de realidad concreta, junto a otras figuras en forma de X que podrían representar la figura humana.
y otras que no sabemos lo que son. Evidentemente, esto tiene un significado. Posiblemente, por los convencionalismos, esto nos llevaría mucho tiempo, se trata de una mujer que ha perdido la cabeza, no la ha perdido la cabeza, sino que se ha perdido la cabeza por la erosión, y luego otras imágenes en ese sentido. Pero hay estas otras imágenes en X que por convencionalismo y por otros lugares suponemos que son figuras humanas esquemáticas. Esta es la imagen principal. Y esto, cuando lo descubrimos, no sabíamos lo que eran. Incluso llegamos a pensar que eran pinturas medievales. Pero llegamos a pensar que eran falsificaciones de algún gracioso, porque son figuras que miden 1 metro de altura. Era extraño que el año 70, 80, no, nadie las hubiese encontrado. Y estaban ahí en Castel de Castel, en el norte de Alicante, esta imagen. Luego descubrimos que en una cueva de Alicante, en la Sierra del Benicadell, que es la cueva más importante, o una de las cuevas más importantes de la España mediterránea, donde vivieron los primeros agricultores y ganaderos que se asentaron en nuestras tierras procedentes del Mediterráneo, que fueron quienes introdujeron aquí el trigo y la cebada, que no existían, que fueron quienes introdujeron aquí los animales domésticos, la cabra y la oveja. Allí, en una cueva que ahora próximamente va a estar abierta al público para poderla visitar, se encontraron una serie de vasijas extraordinariamente decoradas, de una extraordinaria calidad, y en una de estas vasijas nos encontramos con una figura que levanta los brazos hacia arriba. Es decir, lo mismo que hace un orante. Está hecho con una técnica que está bien datada en el Mediterráneo, que solo se empleó durante unos 300, 400, 500 a lo sumo años. Por lo tanto, nada, poco tiempo. Que hay cerámicas que están con esta técnica, que es cuando todavía el barro está fresco, imprimir con el borde de la concha del berberecho una figura, pues es la cerámica impresa cardial, que sabemos cuando esa cerámica está hecha, por lo tanto tenemos una datación muy precisa. Pues este vaso nos dice que este vaso está hecho sobre el 6000 y pico antes de Cristo, y por lo tanto, si las pinturas son iguales, tienen que tener la misma cronología. Y además, esta imagen nos da esta otra, es la misma figura. Fíjense lo que hay aquí. Entre las piernas hay la impresión del látiz de la concha, es decir, de la charnela que unen las dos conchas del berberecho. Y ahí marca, imprime esta impresión que suponemos la impresión de una vulva, es decir, una imagen femenina. Y esto no es extraño, porque en todo el Mediterráneo, estas primeras culturas de agricultores y ganaderos tienen como elemento religioso a la mujer, ya sea como sacerdotisa o como diosa. Por lo tanto, esta imagen de la orante, aunque hemos llamado orante, el orante, debe ser la orante, levanta los brazos hacia arriba, pues está claro que es femenina y por lo tanto es un elemento clave de la ideología
de estas gentes. Y ahora tenemos otro argumento, y es que esta imagen, fíjense, levanta las piernas hacia arriba, y las piernas son más largas que los brazos, y fíjense dónde están los dedos de las piernas, los dedos de la pierna, los dedos del pie. Pues en todas las culturas mediterráneas, también en Hispanoamérica, para indicar en una pintura, cuando se pinta en una pintura plana que no se le ven los detalles, para indicar cómo que se trata de una mujer, lo que se hace es abrirle las piernas, como si indicara el sexo. Y tenemos muchas imágenes de este tipo. Esta imagen es posiblemente, es otra mujer, bueno, otra figura, ven la cabeza con los brazos levantados hacia arriba, un brazo, y los dedos, está la cabeza, y fíjense cómo tiene arriba, quizás la primera imagen de una peineta en las tierras valencianas. Esto es un fragmento de la Cova del Oro. Fíjense cómo tiene estos motivos geométricos. Y a veces, como en todos los artes, hay buenos y malos artistas. El que hizo esta otra figura, evidentemente, no tenía la gracia que tenía el que hizo este. Y hizo esta figura más tosca, que aquí apenas tiene expresión. Esta figura, este vaso, hoy está en el Museo de Alcoy, si no está de recorrido turístico por medio Europa, porque es la pieza que más, yo creo, más viajado desde que se descubrió hasta ahora. Todos los museos, todas las exposiciones las reclaman para llevarlas allí. Pues esta pieza que está en el Museo de Alcoy es, sin lugar a dudas, una pieza extraordinaria. Es la mejor pieza del Neolítico europeo y la que se conserva mejor. Es una mujer. Si es una mujer, había que relacionarlo desde Turquía, la actual Turquía, desde Palestina e Israel y el Líbano, todas las primeras culturas agrícolas y ganaderas tienen como elemento religioso que aglutina todo a la mujer. La mujer en el sentido amplio, como diosa o como sacerdotisa. Pero bueno, hay otros motivos que no son claramente, no reflejan una realidad. Esta imagen que pueden ver ustedes aquí, que es extraordinaria, que está en Toyos, es esto. Son serpentiformes que acaban también en dedos, como si estuviesen pidiendo algo. Esto seguramente, y tenemos ejemplos en todo el Mediterráneo, no hay que olvidar que los primeros agricultores, insisto, que llegan aquí e introducen trigo y cebada, cabras y ovejas, que no existían en estado silvestre y salvaje aquí, son de procedencia mediterránea. Pues en todo el Mediterráneo hay imágenes donde hay una serie de círculos concéntricos que indican la semilla, que se levantan y giran hacia arriba y seguramente acaban en dedos para implorar, para pedir lo que piden todos los agricultores antes y ahora, que las lluvias fertilicen a la tierra y que por lo tanto puedan haber buenas cosechas. Y por eso estos conjuntos son claramente simbólicos. Es la manifestación simbólica más compleja que existe en el Mediterráneo. Porque aquí lo que hay, las paredes, son un retablo. Y les podría traer, yo creo que estoy pasando de tiempo, ¿no? No sé. Cuando quieran cortar me lo dicen. Hay en las paredes de esos abrigos, hay una serie de imágenes en estas pequeñas hornacinas perfectamente organizadas. Esto es
como el retablo de cualquier iglesia, que los santos se colocan, y claro, el santo principal es este. Aquí hay otro, falta otro, que no es que falte, es que no existe porque la erosión se lo llevó. Por lo tanto, esto es un lugar donde vamos de romería. Es decir, vamos allí cuando posiblemente las poblaciones que están dispersas en toda la montaña alicantina, pues han acabado las cosechas, posiblemente en el verano, como ahora. Nos vamos de romería a estos lugares para intercambiar productos, para establecer relaciones, de todo tipo, y seguramente también para establecer alianzas matrimoniales. Por lo tanto, estos lugares, como veremos en la Sarga, como veremos en el Barran del Infer, como en otros lugares, es lo que vemos de religiosidad. A este arte le sucede otro que es la manifestación más viva que nos han legado las poblaciones prehistóricas de toda Europa, donde la mujer, los hombres y los animales se convierten en protagonistas, donde todos ellos se representan con exquisito detalle, permitiendo identificar las distintas partes del cuerpo. Estas dos mujeres nos permiten hasta averiguar hasta la moda, cómo evoluciona la moda, los adornos que tienen, y eso es clave para poderlos entender. Los hombres, y además nos indican muchas costumbres. Los hombres generalmente van desnudos, con taparrabos, pero van prácticamente sin grandes adiciones, usted parece un indio Sioux de las películas del oeste americano, es decir, con un gran plumero. Y los hombres llevan armas o llevan objetos. No hay ninguna mujer, son menos, que vaya con armas, que lleve instrumentos. Las mujeres están amamantando o están realizando actividades no guerreras, no de enfrentamientos. Esta escena es extraordinaria, donde van tres mujeres cogidas del brazo como si estuviesen charlando, y viene otra corriendo detrás para cogerle del brazo. Es decir, que es una vida más cotidiana, mientras que los hombres van con un equipamiento terrible, con flechas, con carcas, con flechas de todo tipo, con plumas, más sencillas o menos sencillas, pero con arcos tan finos como este. Esto parece, el arco está hecho con un pelo, ¿eh? No más de un pelo. Ahí han dibujado un trazo perfecto. Las mujeres, en cambio, está una mujer que levanta los brazos hacia arriba, lleva una especie de faldita pequeña, como un tutú, y lleva un bolso colgado del brazo, que algún desgraciado, por emplear una palabra más suave, intentó robar. O otra más fina, más estética, muy, muy delgada, muy precisa, con dos pequeños, porque todas las mujeres llevan, por lo general, de cintura para arriba van desnudas. Pero los animales se dibujan con exquisito detalle. Ciervos, cabras, a veces arrojando sangre por la herida, por la boca o por las heridas. Los que vayan a la Sarga veremos algunos animales que están heridos de muerte, pero no están muertos, están perfectamente bien dibujados, con una precisión exquisita, extraordinaria, con un realismo también extraordinario. Algunos muertos, parece que derriscados,
como en este caso, otros siendo cazados por lobos o por perros. Y en este caso, esto para nosotros es interesantísimo, porque es un, está la ubre bien dibujada, como pueden ver, y evidentemente si es una ubre y tan grande, todos los zoólogos piensan que tiene que ser doméstico. Pero estos hombres y estos animales no están a veces solos, están participando, están en escenas. Las más conocidas son las escenas de caza. Aquí hay una escena de Castellón, donde unos arqueros a la carrera intentan cazar a unos jabalíes. Es una imagen extraordinaria. Y aquí están cazando a una cierva. Y aquí otras escenas que ustedes no verán. Supongo que se puede ver, sí. Es una escena extraordinaria. Es la primera escena, ya tenemos otra que hemos descubierto después. Esta es una escena de maternidad. Aquí hay la cabeza de una figura humana, el cuerpo, las nalgas, ay, perdón, las nalgas y las piernas. La mujer tiene los brazos en jarras y parece que se está recogiendo los pechos. Aquí ven los dos trazos que indican la manera convencional de indicar los pechos en las mujeres. Frente a ellas hay otra figura, la misma cabeza, la típica cabeza del arte levantino, que está sentada con los brazos extendidos sosteniendo esto. Es un bulto oval, y lo que tienen arriba es una pequeña cabeza exactamente igual que esta y que esta. Fíjense que es exactamente igual, en forma de corazón. Se trata evidentemente de la imagen de un niño envuelto en pañales. Posiblemente un hombre coge el niño para que acercarlo a la madre para que le dé mamar, para que le dé el pecho. Esta imagen es extraordinaria, pues tiene sus paralelos con otras imágenes también de la Valde Gallinera que repiten este mismo convencionalmente, aunque de forma diferente. Hay también escenas de guerra o de bailes. Yo siempre dudo si esto es una escena donde dos grupos humanos se enfrentan. Pero a veces pienso si no es un baile que está dirigido por este hombre que está dirigiendo, que está en el medio como si estuviera dirigiendo a los dos grupos. Una escena donde cada grupo está identificado de manera distinta. Pero hay escenas, por ejemplo, Esta imagen se la extraigo porque el profesor Jordá, uno de los grandes investigadores del arte prehistórico, era alcoyano y era profesor en la Universidad de Alicante, me decía: Mauro, esta es la primera fila de los moros y cristianos. Fíjate cómo van caminando rítmicamente. Y es verdad. Fíjate cómo el que va adelante llevan las armas todos estiradas sobre la cabeza. Y fíjate, el que va delante va siendo de cabo. Está más adornado que el resto. Y hay en esta línea de desfiles, hay algunos ejemplos extraordinarios. Yo esta imagen me parece que para nuestras tierras es una imagen emblemática. No tiene nada que ver con los moros y cristianos, evidentemente. Pero están los genes. Es decir, están las maneras de... No tiene nada que ver, es una broma. Es decir, pero que es curioso esta manera de representarlo. Pero tenemos también representaciones de vegetales.
Aquí hay la primera escena de vareo de todo el arte mundial. Un hombre está aquí, ve la cabeza, extiende el brazo y lleva, olvídense de esta, lleva en la mano una vara, que en un momento dado se bifurca en dos o tres. Cuando llega a un sitio donde hay unas cosas ovaladas y debajo hay una serie de puntos. Seguramente está vareando un árbol. Lo veremos los que vayan a la sarga. Es una escena de vareo de la sarga. Exactamente igual, y posiblemente están vareando unas carrascas que hay allí al lado. No esas mismas, pero sí del mismo tipo. Y hay también otras que son imágenes de vegetales rodeando a figuras de animales. Entonces, estos alcoy, estos de nervio. Hay hombres que intentan matar. Hay escenas de violencia, como este hombre que intenta matar a otro, intentándole clavar una lanza en el pecho, mientras el que está enfrente le está sosteniendo, aguantando el brazo para que no se la clave. Y hay también en Alicante, y es excepcional, también en la sarga, la primera representación de un pino. Que es este pino, la copa oval, sostenido por un tronco. Y hay también la historia que cuenta unos a unos, a un señor cuenta a otros más pequeños, sentados de una manera, esto también está en la sarga, dos niños, dos jóvenes, sentados en la misma posición, con los brazos extendidos sobre las rodillas, escuchan lo que les cuenta otra persona. ¿De cuándo es este arte? Pues para verlo, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que hay. Porque aquí hay una literatura enorme acerca de cuál es la cronología que tiene, desde quien dice que son de hace 12.000 años hasta quienes opinamos que no tiene más de 7. Tenemos muchos argumentos, pero algunos son clave. Son, por ejemplo, analizar lo que se ve. Y, por ejemplo, uno de los objetos que nos da una precisión cronológica muy precisa son las pulseras. Pulseras en las tierras valencianas, bueno, en las tierras del arco mediterráneo, no hay antes de hace 7.000 años. Las pulseras aparecen después. Y estas figuras, todas estas figuras, tienen pulseras. Y evidentemente nos está dando una cronología. Este arte tiene esa cronología. Pero es que tenemos además esto. Es decir, un fragmento de cerámica, también de la cova del oro, en Beniarrés, el que tenía el vaso extraordinario que vimos antes, donde hay una cabra, se puede ver muy bien, donde hay un ciervo y donde hay un toro. Bueno, fragmento. La cola, los cuartos traseros, el sexo y el cuerpo. Esta cerámica no está hecha, está impresa cuando todavía el barro está tierno, no está hecho con la impresión del cardio de Dule, del cardio del berberecho, que se había abandonado. Aquí se utiliza un peine, un instrumento como si fuera un peine, como se puede ver claramente, y esa cerámica se empieza a poner de moda y a utilizarse cuando se ha abandonado o se está abandonando la cerámica cardial. Es posiblemente de finales del sexto milenio. Por lo tanto, tenemos esa cronología precisa para el arte levantino. El arte esquemático es un arte donde el naturalismo anterior del arte levantino ha desaparecido, donde todo se queda reducido a simples esquemas, un arte muy abstracto, que está extendido por toda la península ibérica, pero que aquí en nuestras tierras alcanza
un extraordinario desarrollo, donde hemos identificado recientemente, después de que la UNESCO incluyera el arte del arco mediterráneo como patrimonio de la humanidad, un arte esquemático antiguo, que evidentemente habría que relacionarlo con el arte macroesquemático, donde pueden ver ustedes el mismo tipo de trazo, la misma densidad de pinturas, y un arte esquemático reciente, donde los animales están representados de manera esquemática. Y también en la cueva del oro nos encontramos un fragmento cerámico que tiene esos mismos animales muy simples, incisos. Son posteriores a la cerámica impresa y a la cerámica impresa de Peine. Por lo tanto, tenemos esa sucesión cronológica perfectamente indicada. Pero es neolítico. Es decir, que las sociedades, las primeras sociedades agrícolas y ganaderos que están aquí del 7000 al 5000, desarrollan esas tres manifestaciones artísticas. Donde encontramos imágenes que se repiten, que son simples esquemas, pero que también las encontramos sobre fragmentos cerámicos, también de la cueva del oro. Es un asa que repite este esquema, es una rama, un ramiforme, con técnica esta impresa cardial y esta impresa de instrumento. O estas otras, con soliformes y estas figuras bitiangulares, que son exactamente iguales que estas. Esto es arte esquemático. Y que es igual a estas plaquetas de hueso, que son del tercer milenio antes de Cristo, que nos permite indicar que este arte esquemático, que empieza en el quinto, llega hasta el tercero. Es el arte que dura bastante tiempo, 2 milenios al menos. Son imágenes donde estos motivos circulares de estos ojos pues aparecen también sobre ídolos de hueso, como este ídolo del Fontanal, hecho en pirograbado, es decir, hecho quemando el hueso para poder representar los ojos, y que este es un conjunto que hace exactamente este año 100 años que se descubrió en la peña escrita de Tarbera. Y luego en la edad del bronce siguen otras manifestaciones con grabados, motivos que no sabemos, ruedas, cazoletas con canalillos sobre la roca, seguramente para recoger agua, o representaciones fálicas grabadas sobre la roca, o motivos claramente cristianos, como este extraordinario del arco de San Pascual en Ayora, no está arriba sino que está aquí debajo, pero que evidentemente es un foco de atracción visual para todo el territorio. Evidentemente un signo cristiano, por tanto ya es histórico, como es histórico esto que está entre Bañeres y Ontiñén, esta pintura que está aquí, donde hay pinturas pintadas en cal, en yeso, de unas figuras que no sabemos cuándo se pintan, pero que sabemos que por lo menos a finales del siglo XIX ya existían, porque la gente ha seguido pintando durante mucho tiempo. Es el caso de estas figuras humanas sobre unos caballos muy esquemáticos de Aragón, o estas cruces de Murcia, o esta imagen donde de
de Cádiz, donde hay un barco con vela y remos y seguramente un puerto. Es decir, son imágenes que son históricas. Tenemos un patrimonio extraordinario. Posiblemente el mejor patrimonio que tiene las poblaciones mundiales. Sin embargo, es un patrimonio maltratado. Un patrimonio que está en peligro. Un patrimonio que tenemos la obligación de conservarlo, difundirlo y hacerlo extensible a todo el mundo. Un patrimonio donde todo el mundo se encuentra con el derecho a violarlo, a mutilarlo y a destrozarlo. A veces colocando carteles sobre las pinturas. A veces, como está pasando en Alicante, abriendo rutas de escalada por montañeros sobre las pinturas, destrozando los paneles. A veces intentando robarlos. Fíjense aquí, esta es una imagen, y aquí cómo lo han intentado robar. Y a veces, con la agresión más fuerte que ha tenido el arte rupestre mundial, que es cortar dos cuadritos de 20 por 20 y que un desgraciado se lo llevó a su casa. Esta es la agresión más importante que ha sufrido el arte prehistórico de nuestras tierras, pero también del arte prehistórico mundial. Porque los lugares a veces están protegidos por vallas, pero ponerle puertas al campo es imposible. Se puede robar en cualquier sitio, evidentemente, las personas que no tienen sensibilidad y que además a veces no saben ni lo que hacen, pues destrozan este conjunto. Porque la UNESCO nos dice lo siguiente, que tenemos que asegurar y que las comunidades locales tienen que participar activamente en la identificación, en la protección, en la administración de los bienes de nuestro patrimonio mundial. Y esta es la obligación que tenemos. Esta es la necesidad que tenemos para conservar, porque el futuro está aquí. Está en que la enseñanza se convierta en el motor de desarrollo de los pueblos. Que la enseñanza, que el querer aproximarse al arte, que todo el mundo sea capaz de entender, de comprender y de estimar ese arte. Y estos niños que se acercan con su padre a la sala es el mejor ejemplo. Pero es él el ejemplo que el futuro está aquí. Y si el futuro está aquí, todavía el arte rupestre tiene salvación. Muchas gracias. Es importante, pero si volen preguntar alguna cosa concreta, no, que no sigan, no siguen más a cosas, porque si no, nos tanquen la presó. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo sí que me animo. Digue. Profesor, quería preguntar... Porque... Sí, bájenme la luz, porque es que no sé quién está hablando. Ahora sí. Pensamos, explicamos o intuimos que... Pues explica actualmente que mujeres y hombres participaban en las mismas actividades, o al menos no tenemos motivo para pensar lo contrario. La pregunta es, ¿hay alguna evidencia, sea de arte rupestre, sea de otro tipo, para afirmar eso? En este momento, lo que sí podemos afirmar, que al menos
en el arco mediterráneo de la península ibérica, las mujeres no iban a la guerra, que las mujeres no iban a la caza, que las mujeres no participaban en ese tipo de escenas de enfrentamiento. Eso aquí, o al menos que esas imágenes no quedaron reflejadas. Eso es la realidad. Lo que sí sabemos por el análisis de los huesos, tanto de hombres y de mujeres, que mujeres y hombres realizaban las mismas actividades, porque tienen el mismo tipo de desgaste. Por lo tanto, yo no conozco ninguna imagen desde el Pirineo, desde los yacimientos de Lesina, por ejemplo, hasta el yacimiento de los Vélez o de Jaén, donde haya mujeres con armas o con instrumentos. Hay algunas mujeres que llevan unos instrumentos como si fueran palos en las manos, que el profesor Jordá decía que eran crótalos, eran para música. No hay mujeres. Los hombres sí. Y hay casi todos los hombres lo que llevan son armas. Equipados con la mayor diversidad de armas. Y los que están en las escenas de batalla, no hay ninguna mujer en un desfile. Pensaba que la había traído, no la he puesto, imágenes de muertos, y las mujeres están pues realizando determinados rituales. No hay o no participaba, no lo sabemos. Pero en principio, yo, teniendo en cuenta todo lo que hay en el arte rupestre de todo el mundo, no participan las mujeres en la guerra, en los enfrentamientos. Por ejemplo, en la India, que tenemos, hemos estudiado 100 y pico abrigos, no hay. En escenas de la zona del Sáhara, tampoco. Entonces, debemos suponer, ya sé que en este momento, arqueológicamente, hay una reivindicación de lo femenino cada vez más intensa, pero efectivamente no lo hay, no hay escena, no hay nada que nos permita. Más cosas. Sí. Mauro, la población que estás comentando tendría que ser muy escasa. La población es muy escasa. Por muy pocos contactos. Es decir, en la sagra, ¿con quién se relacionaba? Pues, ¿qué población hay? En ningún sitio de arte rupestre se vive. Allí no se vive. Se vive en un entorno más o menos, para que ustedes se hagan una idea. En la sagra, las poblaciones neolíticas más próximas están en Benifayim, en la zona de los valles interiores. No hay. O sea, por lo tanto, por eso la necesidad de que estos abrigos, la sarga y otros, se pongan en sitios estratégicos que permitan que vamos de romería a ese sitio. Y evidentemente algunos de ellos, los que son más grandes como la sarga, lo que va a permitir es que allí delante se reúna mucha gente. Yo siempre pongo el ejemplo de que cualquier romería de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, es como si fuesen esos hechos. Es decir, ¿quién va a una romería? Uno va por cuestiones religiosas. A la Santa Faz la gente va por cuestiones religiosas. Van por pasarlo bien, van por comprar su cacharro, van por divertirse, pero también van para buscar novio y novia, es decir, para establecer relaciones personales, porque si no se establecen relaciones personales, las poblaciones desaparecen totalmente. Es decir, si no hay intercambio de sangre, evidentemente no hay aumento demográfico. La demografía y los estudios de demografía que se hacen nos revela que es un porcentaje muy bajo.
y los yacimientos que hay en Alicante neolíticos de estas poblaciones son relativamente escasos. Son relativamente escasos. Ya en estas últimas artes que hemos visto, el arte esquemático, pues hay algunas cuevas que tienen 10, 15, 20, 100 cadáveres. Y excepcionalmente hay una en Caravaca, en Murcia, que tiene 1000 y pico en la misma cueva. Pero eso es excepcional. Lo normal es un porcentaje muy bajo. Y siempre ligado a relaciones de parentesco. La densidad de población es baja. Porque además hay que pensar que a pesar del himno regional que hable de las fértiles tierras valencianas, donde todo es vegetación, aquí el agricultor sabe lo que tiene que pasar para poner en explotación las tierras, ¿eh? Sabe lo duro que es la tierra. Y si no hay agua, si no hay lluvia, evidentemente lo tiene que pasar mal. Y evidentemente por eso son los rituales de agua, por eso las peticiones. O sea que realmente aquí poca población, pero la necesidad de estar cerca, de establecer relaciones. Eso es evidente. Sí. Profesor Mauro, m'ha cridat l'atenció com l'art del paleolític al neolític ha fet un procés d'abstracció. Sí, però això passa en tots els arts. Claro, però és que m'ha semblat pues, bueno, de la nostra era, no? Sí. Del segle XVIII, XIX o XVI al segle XX o al segle XXI. ¿A qué es debo? ¿Quina explicación de ese proceso de abstracción? Yo creo que el desarrollo mental de las poblaciones. Sí, ¿no? Es decir, cuando uno es capaz de hacer abstracción. Correcto. Pero eso lo tenemos ahora. Sí, sí, sí. Yo pongo siempre el ejemplo. Lo que significa una cruz con o sin crucificado. Para unas personas la cruz tiene un significado claro. Pero si se pone el crucificado, las abuelas les interesa más que tenga un Cristo crucificado sangrante, porque lo entienden mejor que una simple cruz abstracta. Entonces, por lo tanto, es la abstracción. La idea mental es lo que... El concepto. Lo que es importante. Lo que es importante es el concepto. Entonces, es difícil poderlo... Hay que empezar que nosotros estamos manejando mentalidades. Y esas mentalidades... evidentemente nos cuesta muchísimo resolverla, porque tenemos un problema. Nosotros estamos intentando averiguar lo que pensaban esas poblaciones y no tenemos idea de lo que pueden pensar. Porque piensen ustedes que ¿qué pensará una persona que no estuviese metido en nuestra religión ante un cuadro de la Santa Cena? Que todo el mundo lo conoce. 13 hombres sentados en torno a una mesa, bebiendo poco porque no tienen muchas copas, comiendo poco porque no tienen sino un pan, hablando del cuadro de Leonardo, pero para un cristiano es la sublimación de la religión. Es hacerse el cuerpo y la sangre de Cristo presente. Pero para el que no sepa, eso es una despedida de solteros pobres. Es una despedida de solteros pobres porque no tienen... Podemos saber que visten a la romana, por lo tanto deben ser de esa época, pero no sabemos más. Es que, por eso intentar penetrar en las mentalidades es muy difícil. Pero se puede... nos llevaría mucho tiempo. De cada una de las imágenes podemos sacar punta comparando con unas cosas y con otras para podernos aproximar claramente a su cronología, ¿eh? Más cosas. Lo animes que vos está quedando, ¿no? Pedro, comenta dónde apuntaste. Sí, Paco está en la puerta. I hi ha un full allí en què podeu apuntar-vos
Recordeu que és per al dissabte que ve a les 4 i mitja de vesprà en el col·legi. En el, bueno, en front de la zona de la fira. Molt bé, gràcies.